Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Mi nombre es Esmeralda, me presento. Por si es la primera vez que le estás dando clic a un videito mío, pues muchas gracias por estar por aquí. Y pues te invito a que te suscribas para que ya no te pierdas ningún videito de hoy en adelante. Es bien fácil con el botoncito rojo que está aquí abajo, ya dice suscribirse y listo. Y bueno, pues como pudieron ver en el título y en la miniatura del video, hoy les traigo una reseña que ya la verdad es que yo quería hacer, ya quería ir a comprar esta paleta porque cuando la vi me encantó. ¿Ya la vieron? Entonces yo quería ir a hacerla, no había podido ir al centro, esta salió en el mes de diciembre, no tiene mucho, pero bueno, pues yo traje esta reseñita, aunque sea un poquito tarde. Este es mi punto de vista, así que es esta paletita de la marca Amorous y es la paleta de Nala. Y la verdad es que está preciosa. Y esta viene a hacer referencia a lo que es el Rey León. La verdad es que el empaque viene muy bonito. Amorous tiene unos empaques muy, muy bonitos. Pues sí, sí, la verdad es que llaman demasiado la atención. Y pues eso es lo que nos hace comprar. Entonces, bueno, pues así viene la paleta. Lo que es Nala viene en dorado y viene resaltado. Amorous, la marca, el nombre de la marca también. Y pues trae todos estos dibujitos que también vienen en resaltado. Y es y vienen igual, bueno, no es dorado, es como tornasol, donde pueden ver que le doy. Ok, por la parte de atrás trae exactamente lo mismo, Nala. Trae, pues, supongo que los ingredientes. Dice que es libre de crueldad animal, que dura 24 meses abierto. Que dura 24 meses una vez abierto y que tiene un peso de 32 gramos. Entonces, bueno, viene así. En esta ocasión no trae el estuchito que nada más es acá. Es una caja completita, como pueden ver. Entonces, bueno, pues trae exactamente lo mismo. Es cartón. Y trae lo mismo que la caja. Entonces, bueno, pues es el mismo diseño. Y a la hora de que la abrimos, como pueden ver, trae un espejito. Amorous también siempre se ha caracterizado por los espejos. La verdad son de buena calidad y son de muy, muy buen tamaño, como pueden ver. Ahí está, es un espejo de muy buen tamaño. Trae su acetato. Y los colores vienen así. Obviamente, yo ya lo utilicé para hacer este maquillaje. Así que algunos ya los verán ahí picoteados, que se me fueron las uñas, ya saben. Y trae estos colores. Y el color que a mí me súper llamaba la atención era este. Entonces, bueno, pues viene una gama bastante amplia. Trae verdes, trae un segmento de morados entre mates y shimmers metálicos. Aquí trae esta gama como de naranjas, ocre, café, doradito. Esta gama de verdes que trae aquí, que incluso hasta estos vienen siendo como verdes. Esta gama como de rojos, rositas. Trae una sombra negra. Estos cafés, la verdad es que viene bastante bien. Trae un color clarito, que eso a mí me gusta, un color clarito. Y un color negro, que eso es lo que nos ayudaría a complementar. Entonces son 32 sombras entre shimmers, mates y metálicos. Entonces, bueno, pues les voy a hacer unos pequeños swatches para que ustedes vean los colores. Y nos vamos a ir con la primera línea. Ahí está la segunda línea, chicas. Comencé del más clarito al más oscuro. Y bueno, como pueden ver, esta gama de verdes mate, pues sí, no es la más pigmentada, sí se nota. Pero pues más o menos. Los metálicos, bueno, no hay ningún pierde ahí. Están perfectos. Vamos con la tercera línea. Y con la tercera línea vamos a comenzar con este, que es un color como mostaza. Y nos vamos a seguir así. Este es el primero y la verdad es que pigmenta bastante bien. Este color naranja. Este metálico. Este naranja metálico. Y este dorado. Que esta ya es diamantina. Y pues no se ve tan mal. Yo creo que esta sí hay que darle varias pasaditas para que
se vea, o ponerle, estas son como pues de top, hay topper que hay que poner encima de una sombra, pero pues ahí está, chicas. Vamos con las siguientes cuatro. Este color que pues, ni es mostaza, ni es café, ni es no sé qué, un color medio raro, pero pues yo siento que se ve bonito como para tono de transición. Yo siento que sí nos queda muy bien. Este que es como que la estrella de la paleta y lo que más llama la atención. Y lo mismo, pues es diamantina, entonces sí hay que darle. Y encima de una sombra, como pueden ver, que yo puse, pues queda bastante bien. Esta metálica. Y esta que es verdecita, también metálica. Y la verdad es que está. Las metálicas están súper, súper bien pigmentadas a la primera. Ahí está. Y vamos con la última hilera que viene esta gama de moraditos y los colores más oscuros. Y en esta ocasión lo vamos a hacer de este lado porque este ya lo tengo rojo. No sé si de las sombras o de qué me estoy tallando. Entonces vamos a cambiar de mano y vamos a comenzar con el color morado. Y es este morado metálico que está. Seguimos con otro morado mate. Este es más como un color uva. Este también es morado. Y este también es un morado metálico, pero siento que este que ya es como más tornasolado, que donde le damos, le da otro reflejo como rosita, pienso yo. Este es un color mate. Pues se ve que pigmenta bastante bien. Este es un color metálico. Y está muy bonito. Este es otro café mate. Y este es el negro. Que como ven y como verán en el video, pues no es así como que el negro, negro, negro intenso que me hubiera gustado. Pero bueno, pues pigmenta bien. Y como pudieron ver en todos los swatches, pues no hay como que tanta, no son tan parchositos, la verdad es que no. Pero bueno, pues ahí están ya. Bueno, pues de haber hecho estos swatches, chicas, les voy a platicar que en esta ocasión esta paleta trae nombres que son, pues yo pienso, referentes a lo que es la película. Y vienen nombres como Lover, Life, Inspiración, Idol, Mother, Beauty, Trot. O Truth, no sé, Queen, Fight, Africa, Kingdom, Jungle, Lion Guard, Princess, Mate, Protección, Victory, Glamour, Familia, Trono, Poder, Romantic. Trae nombres bastante, bastante bonitos. Entonces, bueno, pues así es como viene esto y esto está muy, muy bonito. Esta paleta yo la compré en la tienda de cosméticos B&U y tuvo un costo de, si no mal recuerdo, 200, 250, 250 pesos por ahí. Entonces, bueno, pues la información de la tienda se las voy a dejar en la cajita de descripción para que, pues si les interesa, chequen y ahí va a estar la dirección. Ahora sí, vamos con el maquillaje. Y pues vamos a comenzar, chicas. Y yo ya traigo corrector, traigo las cejas hechas y traigo cinta adhesiva. Estoy bien ronca. Siempre estoy ronca, no sé por qué. Y voy a comenzar con este color verde clarito. Y bueno, pues voy a quitar, no sellé mi corrector. Nada más voy a quitar toda la grasita que pudiera traer. Y voy a comenzar aplicando a toquecitos. La verdad es que sí es polvosita esta paleta. Sí es bastante polvosita, entonces pues hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero a mí esto pues la verdad es que no me causa ningún problema.
Y bueno, pues ahora me voy a ir con este color. Es que no es un rojo, es como un color vino. No sé si ahí lo alcancen a apreciar bien, porque este es como un color chedron y este es más tirándole a vino, así que voy a utilizar este. Vamos a estar concentrando en lo que es la cuenca, chicas. Y ahora voy a difuminar un poquito para que no se vea esta línea. Voy a estar aplicando este color negro para la esquina externa. Voy a marcar una V. Ahí está, no me adentré mucho, solamente lo que es la esquinita. Y ahora voy a utilizar este corrector para hacer un medio cut crease hasta donde está el color negro. Ahora voy a utilizar este color rosita, pues sí es un rosita muy muy clarito, y voy a continuar con este color rojo. Y ahora pues con esta misma brochita del otro lado voy a utilizar este color rojo, que también es un color shimmer. Y pues aquí lo que voy a hacer es difuminar. Al principio ya les había dicho que uno de los colores que me había llamado mucho la atención era este color verde tornasol. Y no puedo dejar de utilizarlo. Y lo que voy a hacer es que este lo voy a estar llevando sobre el color negro,
Vamos a ver cómo se ven. Ahí está, chicas. La verdad es que se ve muy, muy bonito. Están haciendo un delineado. Y bueno, pues ya puse pestañas, puse unas pestañas súper, súper dramáticas, chicas. La verdad es que están enormes, pero están muy, muy bonitas. Entonces, bueno, pues el maquillaje es dramático, pues las pestañas también. Y ya avancé con lo que es el rostro, así que vamos con la parte de abajo. Y para esto voy a utilizar el color rojo. Y ahora sí, bien pegadito a la línea del agua y continuando con el delineado, voy a estar ocupando el color negro. Pero este solamente lo voy a estar llevando de la mitad para afuera. Y pues lo único es que voy a difuminar con el color rojo. Bueno, pues ya puse rímel en lo que es la parte de abajo. Ahí también lo voy a cargar bastante porque las pestañas de arriba son bastante dramáticas. Entonces, pues la parte de abajo tiene que ir igual. Y pues ya nada más para terminar, voy a estar utilizando este color para iluminar lo que es el lagrimal. Y bueno, chicas, pues así es como nos ha quedado este maquillaje con esta paleta que está preciosa. Yo por último utilicé un labial de la marca Diamond Beauty, que es un color rosita metálico, que la verdad está muy, muy bonito. Y bueno, pues hasta aquí este videito. Yo espero que les haya gustado el maquillaje. Me puedan dejar sus deditos arriba, no se vayan sin suscribirse. Yo les recuerdo que hay videitos nuevos todos los martes a las 2:30 de la tarde para que no se los pierdan. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.